La Comisión de Salud elaboró el informe de fiscalización del desabastecimiento de medicinas para el tratamiento de pacientes con enfermedades catastróficas y la falta de fármacos en el sistema de salud. En este documento aprobado se revela irregularidades de las autoridades de salud, así lo indica Luisa González. Responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, no han cumplido con el nivel de abastecimiento que debería existir en los hospitales. Hay despidos de personal médico necesario, por eso se dan las derivaciones también. Proyecciones que nos daban que hasta finales de septiembre tendríamos un 85% de abastecimiento, situación que no se da. Además, señalan conflicto de intereses en los procesos de entrega con farmacias contratadas con el Estado ecuatoriano. Porque el consejero presidencial, el señor Carlos Cueva, que tenía, hace externalizar las farmacias con existiendo un conflicto de intereses porque es el mayor accionista del grupo DIFARE. La comisión sostiene que no hay un dato real sobre las medicinas. Para el mes de julio íbamos a tener 777 medicamentos catalogados. No nos han dicho cuánto han avanzado, que no es un tema de presupuesto. Ellos tienen una X cantidad de dinero, pero lo que se gastan es del 50, el 40, el 60%. La mesa legislativa no descarta seguir un control político a los funcionarios por la falta de medicinas en los centros de salud. Cada tres meses, los ministros de salud, el ministerio, el ministro de finanzas, vengan a la comisión y nos digan qué está ocurriendo. Es el gobierno nacional y hay una inoperancia, una inobservancia a la Constitución que nos garantiza el acceso a la salud. El pleno será el encargado de aprobar o no este informe y buscar soluciones al desabastecimiento de medicinas. En Quito, para Última Hora Ecuador, Carol Aguirre.